a todos, a todos, a todos. El Partido de la Revolución Democrática llama a detener el desmantelamiento de la nación. Negra es la noche, llena de presagios. Los vientos electorales empiezan a aplacarse según unos, pero se tornan cada vez más turbios según los otros. El gran teatro del mundo no descansa, y en su tablado los hombres vociferan sus sueños. Pero escrito está que no llegará la paz. ¡Manuel! ¡Manuel, despierta! ¡Se metió un ladrón! ¡Vamos, despierta! No hagas tanta bulla. No vengo a robar. De cualquier forma, todo lo que hay aquí me pertenece ya. No te aceleres. Solo vine a que me contestes tres preguntas. Solo me falta una entrevista para completar las 200 de esta noche. Vamos, respóndeme. ¿De qué seco te escapaste, eh? ¿Qué tendrás? Yo no tengo lana. Todavía me deben dos quincenas. Pero vamos al grano. Si las elecciones fueran mañana, dime por cuál partido votarías. ¿Por cuál? ¿Por el PRI o por el PAN? ¿No se te están olvidando tus partidos, aprendiz de brujo? ¿Cuáles? Además, estoy muy lejos de ser aprendiz. Mi fama de alquimista se reconoce en todo el mundo y sus alrededores. Soy asesor de, entre otros, fíjate, Mr. Fulano, del señor Sultano y del generalísimo Perengano. En fin. Pero no me cambies el tema. Contéstame. ¿Por quién votarías? ¿Por el PRI o por el PAN? ¿O prefieres abstenerte? ¿Y los otros partidos? ¿Cuáles? ¿Cuáles otros? No hay más partidos. Solo el PRI y el PAN. Hay de dos sopas. Y una ya se acabó. No te hagas pelota, Chencay. Si le quitas las telarañas a tu bola de cristal, podrás ver otras banderas, como la del partido de la... ¿Qué? Renegociación salinista, de la recuperación de la banca, de la reprivatización nacional, por el PRI. Sabía que no ibas a fallarme. Nosotros hemos aceptado el reto de la modernidad. Yo reto, tú retas, él reta, nosotros retamos, vosotros. ¡Ya! Yo no dije eso, es tu boca quien lo dice. Lo que yo quería decir es que votaré por el partido de la... No digas nada, no hace falta. Tú eres uno de los nuestros, con eso basta. A ver, fírmale aquí. Anota bien tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu desocupación y tu playa favorita. ¿Cuál estás? Esta encuesta es muy seria, de veras. Con bases científicas. Científicas. Pero yo no te he dado mi opinión. ¿Tu opinión? ¡Qué ingenuo! No te molestes. Yo puedo opinar por ti. Que hable México. Y la reforma electoral, y la reforma política, y el respeto al voto, y las consultas populares, y... Por favor, te pasas de ingenuo. Mira, las triquiñuelas que tuvimos que hacer, las hicimos para garantizar tu paz,
y tu seguridad. ¿Entiendes? Pero fueron unos cuantos botitos por aquí y otros cuantos botitos los que pusimos por allá. Uno por aquí, otro por allá, otro por acá, otro por... Ya pasen el micrófono, ¿no? Lo que yo quiero decir es que votaré por el partido... No. Tú no puedes cambiar de opinión. Ya habías dicho que votarías por el PRI. ¿Yo? Tú. ¿A qué le tiran, hombre? ¿Te imaginas la maquinaria que nosotros podemos echar a andar para continuar en el poder? Presupuesto ilimitado. Artistas famosos. Prensa. Radio. Televisión. Cheques en blanco. ¿Con cuántos ceros quieres el tuyo? ¿O prefieres dólares que están de moda? Eso sin contar con que controlamos el padrón electoral. A los jefes de casillas. A los colegios electorales y la bendición de los pinos. Mira, vamos a llamarle las cosas por su nombre. El fraude que ustedes estaban... ¿Fraude? Ningún fraude. Con la reforma electoral que aprobamos, con una pequeña ayudita del PAN, ya no habrá necesidad de recurrir a esas prácticas anticuadas y obsoletas. No, si la modernización va en serio. Ahora con la reforma, fíjate, si saco un voto, se me multiplica mágicamente por 2, por 3, por 4, por 5, según la opinión de nuestros comisionados. Yo te voy a mostrar el viejo truco de la multiplicación de los panes y de los peces. La noche sigue avanzando llena de presagios. La tierra seguirá girando, y cuando veamos que lo viejo y gastado comienza a morir, es porque algo nuevo está naciendo. No. Estás en un grave error. Cualquier partido puede alcanzar el poder por medio de los votos. ¿Ya? Ya va a amanecer. Apúrate. Tengo que irme si hace tarde. Respóndeme de una vez por todas. ¿Por quién votarías si las elecciones fueran mañana? Pues por el partido de la... Acuérdate que solo hay 2. Y con el de la abstención son 3. Bueno, ¿y entonces dejas al partido de la... Nada. Ese partido que piensas mencionar, ni lo hagas delante de mí. No puedo ni oír su nombre. Además, tú ya dijiste, tú ya prometiste. Además, esos son los únicos partidos que cuentan, el PRI y el PAN. O el PAN y el PRI. A fin de cuentas viene siendo lo mismo. ¿Y este? Yo soy un encuestador imparcial. Y aplico encuestas de carácter científico. Tú, ¿por quién votarías si las elecciones fueran mañana? Hombre, hasta la pregunta es necia. Yo, pues por el Partido de la Revolución... No, espérate tantito. Me faltó decirte que solo hay 3 opciones. El PRI, el PAN y la abstención. Ahora sí. ¿Por cuál de las 3 votarías? A mí no me la pegas. Si crees que el PRD apuesta solamente en las elecciones, estás muy equivocado. Estamos vinculados con los movimientos sociales. Influimos con ellos ampliamente. Marchamos junto con los maestros, con los trabajadores,
con los sindicatos, con las organizaciones sociales, hasta con los campesinos. Vamos a fortalecer el frente patriótico y les vamos a... ¡Subversivo! Eso no lo puedo permitir. Siempre nos vamos a oponer. ¿Tienes alguna otra pregunta, mi estimado? Pues... ya va a amanecer. Pronto. Fírmale aquí que tengo que entregar buenas cuentas. Fírmale. Por favor, nos podemos arreglar. Aquí traigo un menú. Muchas opciones. Más papelitos. Con números. Ya va a salir el sol. ¿Y si me pegan los rayos del sol? Me muero. Ya me voy. Pero como dijo MacArthur, ¡volveré! Así que tú también militas en el PRD. Desde antes de que naciera. ¿Y por qué nunca me lo habías dicho? Nunca me lo preguntaste. ¿Cuántos habremos así, eh? Mucho más de lo que te imaginas. Pero es urgente que nos organicemos muy bien. Y las responsabilidades de todos, militantes, simpatizantes, dirigentes. Solo si damos la lucha a la luz del sol, venceremos a los encuestadores. Y sobre todo, a quienes lo manejan. Eso me suena a rollo. Sí, todavía no abandonamos del todo viejas formas. Pero con tu crítica, podríamos ir corrigiéndolas. Por cierto, acabaste de ver las cuentas. Pues casi. A mí se me hace que esto también se va. Al cabo también es para estatal. Ah, no lo dudes, ¿eh? Ya ves lo de Conasupo. Dicen que no y que no. Y a la mera hora resulta que siempre sí. A mí se me hace que hasta el micrófono perdió ese pobre. ¿Por qué le tendrán tanto rencor y pánico al Partido de la Revolución Democrática? ¿Ya ves? Ni siquiera querían que lo mencionáramos. ¿Qué pasaría con ese misterioso personaje? ¿Ladrón? ¿Alquimista? ¿O mago? ¿Lograría escapar de los mortíferos rayos del sol? No se lo pierdan, amiguitos. Partido de la Revolución Democrática, presente.